Good morning, everybody. Today is 7 March 2022. Today we are working in the book and the notebook. We have 2 hours, okay? Please open your notebook, open your student book in the page number 72. Página 72. Okay, me confirman, chicos, si nosotros ya vimos la página. No estoy segura si con ustedes o con el anterior, el quinto B, vimos la página 70 y 71. Yes. Sí. ¿Vimos la canción en la página 71? Yes, yes. Ok, entonces la 72, vamos con la lectura de Emperor's New Clothes. The Emperor's New Clothes, el nuevo traje del emperador. Okay? The Emperor's New Clothes. So, let's see, just a minute. Okay. Here we go with the Emperor's New Clothes. Pay attention to this because it's a fable. It's a fable. And let's go to have the video. Let's go to. What is this? Okay. Vamos a escuchar, vamos a seguir la lectura, take out your highlighter, saque su resaltador y vamos a escuchar la lectura. You have in the chat, usted tiene en el chat, tiene la página y tiene el libro. The Emperor's New Clothes. Once upon a time, there was an emperor who only cared about clothes. Other emperors cared about building bigger castles and larger kingdoms, but this emperor thought only about clothes. One day, two swindlers came to the emperor and said, "We made a special cloth for you. It's special because only smart people can see it." "I must have a robe made from this special cloth," said the emperor. "Then I can tell who is smart and who is not. Please, make it for me now." When the emperor went to see the new robe, he saw nothing. "Oh no, I must be stupid," he thought. The emperor didn't want people to think that he was stupid, so he pretended to see the robe. He said to the swindlers, "This is prettier than all my other robes. Put it on me." The swindlers pretended to put the robe on him, and the emperor walked through the town. Everyone saw only underwear and thought, "I am stupid." So everyone pretended and shouted, "What a beautiful robe!" Finally, a young boy said, "He isn't wearing anything at all." The emperor and all the people realized they all were foolish. Okay. Okay, as you can see, we have, okay, let's go to underline. Vamos a subrayar. Let's go. Yo tengo una pregunta. Mm-hmm. La página 48, usted dijo que hoy vamos a hacer porque estaba pendiente. La 48. Yes. 48. 49, mejor dicho, no hemos hecho. 49. Sí la hicimos. Sí la hicimos la 49. No, profe. La 49 no estaba pendiente, dijo usted. ¿Del student book? ¿Estamos en el student book? Estamos en el student book. Todavía no. Todavía no llegamos a la... ¿Tú estabas en el workbook? Sí, pero es que no me acuerdo. Ok, en el chat está, chicos. Pero fue del workbook, nos falta de workbook, nos falta de la página 49. Todavía no la hacemos. O sea, pero ya tenemos la 50.
¿O todavía no? ¿No? Sí, sí tenemos la 50 ya hecha. La 51, la 52 y la 53 del workbook. ¿Sí? Solo sí. Nos faltaba la 49. Ah, no, pero Diego, estamos en la... Estamos en el... En el student book. Ajá. Ya, yeah, eso tengo pendiente. Vamos, chicos. Ok. The Emperor's New Clothes. Once upon a time, there was an emperor who only cared about clothes. Okay, let's go to mark. Let's go to underline this. Okay, let's go to underline. First, the title. Let's go to see the title, The Emperor's New Clothes. Once upon a time, there was an emperor who only take about the clothes, care about the clothes. Okay. Other emperors care about building castles and larger kingdoms. Okay. One day, two slinders came out to the emperor and say, "We made a special cloak. It is special because only smart people can see it. I must have a robe made from this special cloak," said the emperor. "Please make it here for me now." When the emperor went to see the new robe, he saw nothing. "Oh no, I must be as stupid," he thought. The emperor didn't want to be want people to think that he was stupid, so he pretended to see the robe. He said to the slinders, "This is prettier than all my other robes, but it on me." The slinder pretend to put the rod on him, and emperors walked through the town. Everyone saw only underwear and thought, "I am stupid." So everyone pretended and shouted, "What a beautiful robe!" Finally, a young boy said, "He isn't wearing anything at all." The emperors and the people realized then all were foolish. Okay, Mark. And I tell you in Spanish. Había una vez un emperador que solo se fijaba o solo tenía cuidado de la ropa. No le importaba nada más como sus imperios o como cuidar del pueblo o de las demás cosas que hace un emperador. Él solo se fijaba tenía cuidado en la ropa que él utilizaba. Un día, dos mentirosos, dos bribones, vinieron al emperador y dijeron que habían hecho una ropa especial, pero esta ropa especial solo la gente inteligente la podía ver. Le dijeron, tengo mucha ropa, muchas capas, las capas que los reyes, que los emperadores utilizaban. ¿Tú la puedes ver?" Decía el emperador, para no quedar como un idiota, como un estúpido, dijo que sí la podía ver. Entonces ordenó hilos de oro, hilos de plata, joyas hermosas para que estos ladrones le hagan una bata especial, una ropa especial. Los ladrones empezaron a trabajar, empezaron a coser. Cada vez que el emperador iba a hacerse una prueba de ropa, le decían, "Oh, qué maravilloso", pero él no veía nada y decía, "Debo ser estúpido. No veo nada, pero no voy a decir nada para que no me digan que yo soy estúpido." Entonces, los dos ladrones pretendían que ya acababan su traje y pusieron encima este traje. Entonces el emperador salió a la calle. Lo único que vestía es su ropa interior.
La gente decía, no puedo ver nada, capaz soy estúpido. Y hasta que un niño se atrevió y le dijo, pero si el emperador no está usando nada de ropa. Entonces la gente empezó a reírse porque vieron que el emperador estaba marchando o estaba desfilando sin ropa. El emperador y toda su corte quedaron como unos tontos. ¿Ok? Did you like the story? ¿Le gustó la historia? Vamos a ver. Le voy a poner la historia on YouTube. Le voy a poner la historia de YouTube para que usted pueda ver la fábula completa. Que pueda ver a los personajes, que pueda ver al traje que era como invisible, ¿no? Porque no era invisible, simplemente no le estaban haciendo nada. Solo se robaban los hilos de oro, se robaban las piedras preciosas, la plata, pero no le estaban haciendo nada. Luego del video usted me dice cuál fue la moraleja. Ok. The moralex was Pharaoh's New Road. ¿Había escuchado este cuento antes? ¿O había visto? No, profe. Sí, he escuchado. Sí, he visto. Sí, la he visto. Yo he leído y he escuchado. Ok, very good, perfect. Ok, it's a new one. Es una nueva. Ok, let's go to see it. It's on the Emperor's New Cloud. Let me pause. Did you like it? Did you like the story? Super buena. Yes. Estafa. Eso fue estafa. Yes. La gran estafa fue pues, engañar a un emperador. Estafa. Pero culpa de quién fue. Pero culpa del emperador. Del emperador. Tuvo que irse mucho. Porque él sabía que no podía ver nada. Y como ya le dijeron que era. Que solamente los tontos pueden ver. No pueden verlo. Él, para no quedar como un tonto, dijo que sí podía ver. Más inteligentes fueron ellos que el emperador. Pero de todas formas, o sea, sí, no podía ver, pero igual fue un tonto al creer que eso, lo que decían ellos era real. Sí, very good. Vamos chicos a hacer la página 73. Let's go to make the 73 page. The emperors. Las preguntas. Yes, read and circle true or false. Let's go to choose. The emperors care about building castles. El emperador se hacía cargo de los castillos, de los edificios. False. False. That is false. 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 Not true. The emperors want a robe made from the special cloth. True. True. Is Linda's lie to emperor? ¿Le mintieron al emperador? True. Only young boy. ¿Solo el niño fue un tonto? ¿Las otras personas fueron inteligentes? False. 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 Solo el niño, mire, que un niño dice la verdad. Ok, es sincero, él no miente, los niños no mienten. Okay. So we have false, true, true, false. Okay, let's go to the next one. Vamos al siguiente, B. B, what did the emperors care about? ¿De qué se hacía cargo el emperador? ¿De qué se hacía cargo? ¿Por la silla? Very beautiful clothes. Solo de usar ropa bonita. Sí. Why is the cloud special? ¿Por qué la ropa era especial según los ladrones? La vida era invisible y solo los inteligentes podían ver. Yes, it's special because only smart people can see it. Solo la gente inteligente lo podía ver.
3. Why did the emperors pretend to see the rock? ¿Por qué el emperador pretendió o dijo que sí podía ver la ropa o el traje? Porque los que no podían ver eran tontos. Porque quedar en ridículo. Eso, he want people to think that, porque él pensaba o quería que la gente crea que él era muy inteligente. What does slender mean? ¿Qué significa slender? ¿Qué significa a honest person, una persona honesta? A smart person, una persona inteligente, o un mentiroso. Sí. A liar. Liar es mentiroso. Mentiroso, liar. Mire que solo él salió en ropa interior, en calzoncillos, y solo el niño se atrevió a decirle, pero si está desnudo, está desfilando desnudo, y comenzó a todos a reírse. CBAC, CBAC. So you have in the chat the answers. Una pregunta. Yes. ¿Qué significa la C? Y en la primera. I'm sorry. Yes. ¿Qué significa la 4, la C? Sí, la 4, la C. A liar. Es slender. A liar es un mentiroso, un bribón. Sorry. I finished Joana Viles. Okay, let's go to the exercise C. Vamos al ejercicio C que está abajo de su libro. Did the emperor really see the new rock? No. ¿Sí vio o no vio? No, he didn't see the rock. No, he didn't see the rock. No, él no vio la capa o el traje. No veía. Who said the emperor wasn't wearing anything at all? ¿Quién dijo que no veía nada? A boy. A boy said the emperor wasn't wearing anything at all. Un niño dijo que no utilizaba nada, que no veía nada, ¿no es cierto? Que él no estaba usando nada. ¿Qué? Which one? ¿Quién no tiene? Escríbame quién no, Milena. Okay, so ¿quién tiene justificación y quién no tiene justificación para estar con la cámara apagada? Nadie me ha notificado. Okay. So we finish here.